Sí, han venido bien. Rado vino con algunas molestias, pero que no han impedido para nada entrenar con normalidad. Y el resto de los compañeros, pues también bien, perfectamente, están todos bien. Sí, bueno, eu penso que ten moitas cousas xa de Pedro, non? A súa impronta na calidade e no traballo defensivo é obvia e xa se ve, xa se percibe, teñen pues, un equipo moi sólido no aspecto defensivo, con moi bo un contra un, moi bos no rebote e dende aí a primeira intención que é a transición rapidísima. E logo, no xogo ofensivo, tamén notase a man de Pedro, sen ningún tipo de dúbida. Seguro que lle queda aínda moito máis que engadir, pero, por exemplo, dende a súa chegada, pois son o máximo anotador da Euroliga. En números me parece que é o Barça, pero dende a chegada de Pedro anotan máis de 90 puntos por partido. Entón, penso que a man do grandísimo adestrador que Pedro notase xa agora mesmo. Hombre, son el campeón de Europa, ¿no? Uno de los mejores equipos del continente. Fenerbahce tiene un estilo y unas armas que diferentes a las nuestras. No, no, no creo que ese sea el partido en el que tengamos que referenciarnos. Pero bueno, fue un partido, yo creo que muy interesante, tanto los dos primeros cuartos como los dos últimos, que son diferentes. Y donde, bueno, pues el campeón de Europa tuvo que dar su mejor versión defensiva, que la dio, y también su mejor versión ofensiva para batir a Baskonia, ¿no? Pero han ganado hace poco al Madrid por 30, han ganado en casa de Zalgiris por 20, han ganado en Málaga. Bueno, están haciendo unos resultados increíbles. Sí, es un equipo con muchísimo ritmo porque tiene muchos jugadores capaces de conducir, empezando por una pareja de bases fantástica como Granger y Huertas, pero bueno, Bobois y Yanin, tanto conduciendo como tirando de tres. Y bueno, yo creo que la jugada del partido de ayer, ya que lo refieres, o te refieres a él, es Sengueira poniendo un tapón y metiendo un mate 5 segundos después, es decir, pivots también muy, 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 muy rápidos, ¿no? Me quiero dejar por el camino a Tima, que también está haciendo una temporada excepcional. Poirier, etcétera, etcétera. Bueno, son Baskonia, ¿no? Es un equipo de Euroliga y de primerísimo nivel, ¿no? Yo creo que en un gran estado de forma, a pesar de la derrota de ayer. Bueno, nosotros lo que buscamos era no desconectar, ¿no? Precisamente. Pero no, lo que hemos hecho es adaptarnos a algo que era nuevo para todos, porque no, normalmente, o hasta ahora en los años que vamos aquí, los parones significaban parones para toda la plantilla, ¿no? No significaban parones para, bueno, los jugadores de perímetro y que los pívots se fueran a jugar con sus, en este caso, ¿no? Nos ha pasado a nosotros. A jugar con su equipo nacional. Ya no te digo Gran Canaria, que me parece que se fueron 10 jugadores y un junior que tienen también, ¿no? O sea, es una situación nueva para todos. Entonces, como situación nueva, pues la afrontas como crees que es el trabajo más óptimo, pues como os decía en la previa, pues dando descanso a aquellos que lo necesitaban por problemas de lesiones o molestias, aprovechar tener un par de días para, como en el codo de Pepe o la rodilla de David Navarro. Luego desarrollar un trabajo prácticamente de individual, que es seguir en esos planes individuales que tiene cada jugador. Un entrenamiento colectivo muy particular, porque faltaban los hombres grandes, entonces
es difícil encontrarlo, ¿no? Y bueno, y luego intentar compatibilizar el descanso de los que venían de jugar 8 días, viajes en avión larguísimos y demás, y 2 partidos con los que estaban aquí esperando por ellos, ¿no? Digamos, pues llevamos 2 entrenamientos o 3 entrenamientos como colectivo, yo creo que bien, pero bueno, necesitamos volver a encontrar rápido la competición y dejar de un poquito de lado, bueno, pues todas las emociones, experiencias y demás que significa el haber jugado con tu equipo nacional, con lo importante que eso es, etcétera, etcétera. Confío en que los jugadores sean capaces de cambiar el chip inmediatamente y creo que lo han cambiado. Sí. 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 Para mí hay una diferencia clara entre los 2 partidos, ¿no? Hay uno que eres medianamente competitivo y estás en un partido, que es el partido de Valencia, y hay otro partido no que eres medianamente competitivo 10 minutos y 30, pues no, ¿no? Y doy-nos a todos una derrota tan abultada na pista do Barcelona. Y agora volvemos a afrontar un rival de ese nivel, ¿no? O rival de Euroliga na súa pista, como dís. Para nós o objetivo siga ser o mesmo, ser competitivos. Porque ser competitivo significa chegar ao final con opcións de gañalo, non? E iso é o que vai a ser o noso objetivo, intentar estar todo o partido para que cando cheguemos ese último cuarto, pois, teñamos opcións de victoria. Sí. Hombre, está claro que a ritmo elevado, pues posiblemente ellos tengan más ventaja, pero yo creo que nosotros también tenemos que intentar buscar puntos desde nuestra defensa, ¿no? Y en los últimos partidos, pues hemos sido capaces de encontrar un porcentaje muy elevado de puntos desde ahí. Y los 2 últimos partidos en casa, tanto Gran Canaria como Tenerife, son partidos que donde pegamos el estirón final viene precisamente desde un buen trabajo defensivo y anotar situaciones de contraataque y acciones cómodas, ¿no? Y ahí conseguimos esa ventaja que luego al final fue determinante. Entonces, al ritmo más elevado tiene Baskonia ventaja, sí, pero nosotros no podemos renunciar también a nuestras opciones de correr y de anotar desde la defensa.